Saludos, información del fin de semana. Durante todo este mes de junio se va a desarrollar una campaña por el buen uso de parques y zonas verdes. El plato fuerte es un pasacalles por nuestros jardines. Esta semana ha comenzado la campaña para el buen uso de parques, jardines y zonas verdes de la que ya les informamos. Su plasmación práctica la están viendo. El grupo Escena Difusió, especialista en temas ambientales, realiza un pasacalles por los distintos espacios verdes de nuestra ciudad. Prácticamente todos los jardines de Córdoba van a ser escenario de esta actividad lúdico-reivindicativa, que persigue ante todo la concienciación ciudadana, el hacer entender que el disfrute de los parques conlleva la obligación del respeto de la flora, la fauna y mobiliario urbano. Niños de los colegios de la ciudad y adultos de distintos colectivos, en este caso del Proyecto Hombre, participan en la campaña. Tras dos años de trabajo, la Diputación y la Federación Andaluza de Montañismo han recuperado los cinco grandes senderos, los cinco senderos de largo recorrido de la provincia. En total suman más de 500 kilómetros de los que ya pueden disfrutar los cordobeses. Con la inauguración del sendero GR48, la Diputación y la Federación de Montañismo han dado por finalizada la recuperación de la red de grandes senderos de la provincia, en la que han invertido dos años de trabajo y 5 millones de pesetas. El GR48 se extiende a lo largo de varios países para atravesar la provincia, por donde recorre 133 kilómetros rodeado de sierra cordobesa. Los cinco caminos con los que cuenta la red suman en total 500 kilómetros de recorrido ya señalizado y a disposición de los senderistas y amantes de la naturaleza. La Delegación de Medio Ambiente, junto con la Federación Andaluza de Montañismo, ha estado trabajando por recuperar los senderos de gran recorrido de nuestra provincia. En concreto son cinco senderos y este es el último de los grandes senderos de gran recorrido de nuestra provincia. Este sendero pasa por los municipios de Hornachuelos. Dentro de nuestra provincia pasa por Hornachuelos, Posada, Almodóvar del Río, Córdoba, Villafranca, Adamú, Montoro y Cardeña. Además, todas las características y peculiaridades de los caminos recuperados se van a dar a conocer a través de la edición de folletos explicativos. La Diputación y la FAM van a continuar los trabajos de recuperación, esta vez para remozar los pequeños senderos que tienen por finalidad unir entre sí a los más grandes. La Unión Federal de Policía ha celebrado en Córdoba su Asamblea General. La principal conclusión: hacen falta más agentes. En Córdoba se necesitan más policías. Esta ha sido la principal conclusión de la segunda Asamblea Regional de la Unión Federal de Policía celebrada en nuestra ciudad de esta semana. Según su secretario provincial, Francisco Mena, en los últimos años se han perdido 150 o 200 agentes en nuestra provincia al no cubrirse las jubilaciones. Además, la plantilla se está envejeciendo, circunstancia especialmente grave en algunos destinos. La UFP denunció que la Administración no piensa en la policía. No lo hizo cuando gobernaba el PSOE y no lo hace ahora con el PP. Con los socialistas se firmaron malos acuerdos. Con los populares ni siquiera se han firmado. Los policías destacaron que asamblea tras asamblea las reivindicaciones son siempre las mismas porque la situación no mejora. Dentro del programa de actividades públicas del INET, José Antonio Alonso de la Universidad Complutense ofreció anoche una conferencia sobre la cooperación al desarrollo y las instituciones internacionales. Instituciones internacionales y cooperación al desarrollo fue el título de la conferencia impartida anoche por José Antonio Alonso, director del Departamento de Desarrollo y Cooperación del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. La charla, organizada por el INET, tuvo por escenario la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía. Eduardo Ramos, director de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Córdoba, actuó como presentador del ponente. La institución provincial cuenta ya con nuevas instalaciones para la perfecta conservación de sus documentos. Se trata de un archivo en el que ya se guarda el material documental de los presupuestos y la financiación de la Diputación. El presidente de la Diputación, Matías González, ha inaugurado nuevas instalaciones para la conservación del material documental de la institución provincial. Se trata de un nuevo archivo que mantendrá los documentos presupuestarios y financieros de la Diputación a la temperatura ideal y con el grado de humedad necesario para evitar su deterioro. Además, las instalaciones también cuentan con un moderno sistema antiincendios que de igual forma garantiza la conservación de los documentos. Va a beneficiar a la gestión de la Diputación. Vamos a tener a disposición una rápida información para todos aquellos que nos lo soliciten.
tenemos unas instalaciones modernas desde el punto de vista de lo que es el guardar los documentos para que sean mucho más fáciles, más ágiles y al mismo tiempo más cercanas, lo que le posibilita, como digo, a la demanda ciudadana en cualquier momento, no solo estar al día de los empleados y empleadas de intervención, tesorería y hacienda que pueden usarlo, sino cualquier persona que tiene derecho a la información, cualquier usuario y que no lo pueda naturalmente solicitar. En total, las instalaciones han necesitado de una inversión de 15 millones de pesetas. Hablamos de deporte. Con nota alta ha concluido la temporada 2000-2001 en el Club Balonmano Córdoba. Anoche se celebró la tradicional gala de entrega de trofeos. El Club Córdoba de Balonmano entregó anoche los premios de la temporada 2000-2001. El Club Granate distinguió a todos los integrantes de las distintas plantillas vencedores de las competiciones ligueras organizadas por la Federación en categorías alevín, infantil y cadete. El equipo juvenil que ha disputado la Liga Territorial Andaluza se ha mantenido en puestos con opción al Campeonato de España la mayor parte de la competición. Si no hay base, un equipo se puede hacer con mucho dinero, pero si realmente no siente Córdoba, nos movemos un poquito por el interés económico, que si cobro más, cobro menos y no es el mismo el interés. La verdad es que estos chiquillos nuestros van defendiendo Córdoba, al club que defiende y dan todo lo que pueden. Base ahí, porque tenemos los infantiles que se van a desplazar hasta Burgos, que ya hemos visto que os ha creado un problema económico, pero la verdad es que ojalá vinieran muchos problemas económicos de eso, ¿no? Eso es un aspecto en que nuestra Junta Directiva siempre es consciente y nunca tendremos miedo a que nuestros equipos realmente lleguen a lo más alto. Pues son problemas económicos, aquí está la Junta Directiva que hay que solventarlo de alguna forma para llevarlo, lo que nunca hará es dejar a ningún equipo, sea de la categoría que sea, sin ir a un campeonato de España por recursos económicos. Ya lo buscaríamos en cualquier sitio. Buenos resultados, pues, para el Club Balonmano Córdoba, tanto que la directiva se plantea la posibilidad de inscribir de nuevo un equipo en categoría senior. En el mismo acto, el club entregó una distinción a esta casa, a PTV, en reconocimiento al apoyo que ha prestado al balonmano cordobés a lo largo de esta temporada. Este fin de semana se va a disputar la novena ruta pedestre Sierra de Córdoba. Los competidores han salido esta mañana desde la Plaza de Andalucía en la primera etapa, la meta Cerro Muriano. Hoy ha comenzado la novena ruta pedestre Sierra de Córdoba. La salida se ha producido a las 8 de la mañana desde la Plaza de Andalucía. Los participantes han recorrido 20 kilómetros en esta primera etapa con meta en el albergue de la Diputación, en Cerro Muriano. Mañana domingo se disputará la segunda y última etapa, con salida y llegada de nuevo en Cerro Muriano, pasando por los Villares y por el pantano de Guadanuño. La prueba está organizada por la Peña Amigos del Maratón y pretende combinar el aspecto deportivo con el meramente lúdico festivo. Es todo. Volveremos el lunes para llevarles toda la actualidad de Córdoba. Hasta entonces, gracias por su confianza.